Muy bien, bueno, momento de recibir visitas en este segundo bloque de Mundo D, un deporte que también viene en crecimiento. Siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Ayer tuvimos el béisbol, el fútbol americano. La verdad que viene creciendo mucho, y hoy el fútbol americano, que también es otra actividad que aquí en Córdoba está creciendo muchísimo, y específicamente en un barrio que tiene mucha juventud, como es Nueva Córdoba, justamente los chicos trabajando allí en el predio de la Universidad Nacional de Córdoba. Está justamente Marcelo Jiménez, secretario de la asociación, y también Gabriel Ibarra, que es jugador en este caso. ¿De qué club? De los Cóndores. Bueno, muy bien. ¿Cómo venido preparado, Pablito. Sí. Bien ahí. Me traje la pechera, me faltó eso. Para que no queden dudas que es fútbol americano lo que vamos a hablar. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo fue el 2018? Para analizar un poco, ¿no? Fue muy buen año, la verdad. Lo que a nosotros a nivel de asociación nos dejó muy tranquilos es que al finalizar el torneo, con una fecha restante, 3 de 4 equipos tenían posibilidad de jugar la final, con lo cual habla de un crecimiento en la calidad de juego y en el desarrollo. Se han nivelado mucho los equipos. En otros años había sucedido que alguno de los equipos era muy superior al resto, y eso se marcaba con victorias muy abultadas. Y el año pasado, afortunadamente, los otros equipos pudieron mejorar el nivel y marcó una clara paridad, por suerte, hacia arriba de todos los equipos, y dejó un torneo muchísimo más interesante y más abierto para los 4 equipos. Así que muy contentos desde ese aspecto. Bueno, ya se los decía Pablo, inclusive lo hablábamos un poco fuera de cámara, ¿no? Es un deporte bastante nuevo y por hoy tenemos la posibilidad como cordobeses de tener representación de 4 equipos. Bueno, ¿cómo fue la introducción de los deportes y el crecimiento, ¿no?, de la calidad deportiva, bueno, en Córdoba? Nosotros siempre cuento lo mismo. Arrancamos en 2006 siendo 3 personas las que conformamos la asociación, y hoy poder ser 4 equipos con más de 120 jugadores, un seleccionado local cordobés, representantes en el seleccionado nacional de Halcones. Nos ha llevado un tiempo, pero bueno, como bien marcaron ustedes, es un deporte muy nuevo que se desconoce en general cuáles son las reglas de juego y cómo es la temática del juego, y eso hace que un poco el desarrollo sea más lento que por ahí en otros deportes más conocidos o que uno está más habituado a poder ver en la televisión o en internet. Pero seguimos con el crecimiento a paso firme, afortunadamente. Hace 3 años incorporamos un 4º equipo, Cóndores. Así que bueno, por suerte, a paso firme, un poco lento para lo que a veces nos gustaría, pero mantenemos el crecimiento de la liga y del deporte a nivel cordobés y a nivel nacional también. Y en este caso, como jugador, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo comenzó la incursión tuya en esto, digamos? ¿Hace poco tiempo? Hace poco tiempo. Yo en Cóndores, bueno, Cóndores tienes 4 años, yo empecé hace 3. Soy uno de los segundos más nuevos, digamos, por así decirlo, que tenemos tan pocos. Y me empezó gustando, en realidad. Yo antes jugué rugby, pero dije, yo vamos a incursionar algo nuevo. Y me pareció, me llamó la atención y me gustó. Y ahora lo llevamos bastante bien. Bueno, Cóndores, si bien somos un equipo en crecimiento, no, nos gusta ir innovando todo el tiempo en el juego. Claro. ¿Y qué encontraste, digamos, viniendo de un deporte como es el rugby, que tiene sus cuestiones parecidas, un deporte sumamente de contacto y demás? Digamos, ¿qué es lo que te sedujo para continuarlo practicando, ¿no? El tema de las tácticas. Claro. El tema de tácticas entre ofensiva y defensiva. No entendía nada en un principio. Digo, ¿cómo se juega esto? Y dije, bueno, vamos a ver. Y como me gustaba tackle, dije, ¿dónde voy? ¿En defensiva? Bueno, vamos, jugamos el tackle. Y me encantó. O sea, más que nada, tiene mucha táctica y mucha amistad entre equipos. Eso es lo bueno, se formó una familia entre todos y nos conocemos, y en la cancha somos tu hermano. Así es. Marcelo, vos recién hacías hincapié en que por ahí la gente, inclusive hasta nosotros mismos, ¿no?, desconocemos un poco el deporte, la introducción del deporte, y justamente hacías alusión a la diferencia, si se quiere, con el rugby. Sí. Mucha gente desconoce las diferencias entre estos dos deportes. ¿Podrías más o menos contextualizarlo? Bueno, podríamos hacerlo al revés. La única similitud que tiene con el rugby es el hecho del tackle y terminar en el piso. Sí. De allí en más es completamente distinto. Sí. Desde la cantidad de jugadores que hay en cancha, la dinámica de juego que tiene el deporte es completamente distinta, y bueno, por supuesto, todo lo que son los equipamientos que se utilizan. En el rugby no se utiliza equipamiento, y en el fútbol americano, desde casco, pecheras, hombreras, un balón distinto. En general, podríamos decir que en el fútbol americano uno tiene 4 oportunidades para avanzar 10 yardas o más, y así va renovando esas oportunidades y avanzando desde su zona hasta la zona de anotación rival. Si no puede avanzar esas 4 yardas, le cede obligadamente el balón al otro equipo. Entonces, ahí es un poco la gran diferencia con el rugby. No necesariamente uno tiene que robarle el balón al otro equipo, sino que puede evitar que el otro equipo avance esas 4 yardas, y ya por reglamento le toca tener su posibilidad de anotar. Claro.
Es una manera distinta. ¿Es más estratégico? Es completamente estratégico, la verdad. Ah. Es un ajedrez tacleado prácticamente, porque uno puede elegir avanzar de a 3, 4 yardas o querer avanzar las 100 yardas de una sola vez, o puede decidir que el otro equipo anote rápido para que a uno le quede mucho más tiempo en el reloj y poder desarrollar jugadas distintas. La verdad que es mucho más táctico y estratégico que lo que uno por ahí ve en la tele, que ve 11 tipos pegándose y uno que termina en el piso con gente arriba. Claro. Bueno, y lo que tiene también un poco la actividad, no sé si, bueno, con esto que ha ido creciendo también el paso del fútbol americano aquí en Córdoba, es que los entrenamientos se desarrollan con todos los equipos y en cuanto a lo que son los partidos, los dos equipos que no juegan colaboran con la organización del partido, sí, el arbitraje, el marcado de la cancha y demás, ¿no? ¿Puede ser esto? Así es. Así es. Entre todos hacemos un conjunto y, como te digo, somos una familia entre todos y hacemos que esto funcione de poquito. Está bueno. Es tan complejo a veces todo lo que rodea al juego en sí, al partido en sí, más allá de los dos equipos, que necesitamos que los mismos jugadores comprendan de qué se trata todo lo que lleva paralelo el desarrollo de un partido. El arbitraje, la organización, el pintado de cancha, el traer los equipamientos, llevar los equipamientos, asesorar a los jugadores. Es todo un conjunto de actividades que se tienen que desarrollar, que ayudan también a comprender el mismo desempeño de los jugadores dentro de la cancha. Y bueno, intentamos que de esa manera puedan todos comprender más fácil y más rápido el juego. Claro. Marcelo, con respecto a los cuatro equipos que recién hacíamos alusión, ¿son los cuatro equipos de Córdoba? ¿Está involucrado el interior también? ¿Está desarrollado el deporte en el interior de Córdoba? Por ahora, los cuatro equipos que se mantienen en la asociación son Cóndores, Coyotes, Centauros y Dragones, que están nucleados aquí en Córdoba Capital. Córdoba Capital. Existen proyectos a mediano plazo para poder desarrollar algunos otros equipos en las ciudades más cercanas, Río Segundo, Jesús María, Colonia Tirolesa. Pero bueno, como tal, necesita un desarrollo y una formación de jugadores, entrenadores, un espacio para practicar el deporte que lo hace que sea un poco más complejo que es llevarlo a cabo aquí en Córdoba, donde ya está la sede nuestra y donde ya tenemos todo organizado. Y a nivel nacional hay un pequeño evento que también desarrollan con equipos de Santa Fe, ¿no? Sí, a nivel nacional hay tres ligas oficiales, que son la de Buenos Aires, la Buenos Aires Capital, Rosario Capital y nosotros. Entre las tres ligas oficiales que están conformadas ya y tenemos el circuito nacional, es decir, a fin de año se juegan las selecciones, una contra cada otra, para lograr tener un campeón nacional, podríamos decir. Y luego, a partir de esas tres selecciones, se conforma el seleccionado nacional de halcones, que tiene usualmente desafíos contra Brasil, contra Uruguay, contra Chile. Ah, qué bueno eso. Además, afortunadamente, se está desarrollando la actividad y están avanzando ya en otras ciudades como Mendoza Capital, como Entre Ríos, como Ciudad de Santa Fe, como Mar del Plata. Ajá. Están llevando a cabo ya la iniciativa del fútbol americano y estamos apoyando, intentando ayudar a esos grupos de personas todavía que se desempeñen para que se puedan sumar a hacer asociaciones y puedan compartir ya una explosión del fútbol americano a nivel nacional. Claro, bueno, recién Pablo les preguntaba cómo habían cerrado la agenda del 2018. Es pertinente preguntarles claramente cómo se les viene el 2019. Bueno, se viene interesante justamente por esto. Ahora en febrero comienzan los chicos a entrenar. Yo ya estoy en la parte administrativa, así que no me toca eso, por suerte. Pero bueno, ya los equipos empiezan con lo que es la preparación a partir de febrero. Y en marzo se larga ya con el calendario oficial de CFA, los partidos de pretemporada y luego ya con la Liga CFA 2019. Perfecto. ¿Cuántos partidos son más o menos al año que se juegan? Usualmente se juegan tres rondas de todos contra todos. Dos partidos de pretemporada y luego se juega la final, el tazón de la doble. Bien. ¿Quién fue el último campeón? Porque el 2017 estuvimos cubriéndole la final, el Super Tazón Cordobés. El año pasado no sé quién fue el... El año pasado se enfrentaron Coyotes y Dragones y resultó ganador Coyotes nuevamente. Ah, bien, así que bicampeonato para Coyotes. Exactamente. Bueno, chicos, muchas gracias por la visita. Ojalá que sea un gran año. Y algo importante, ¿dónde se puede comunicar o hay una página de Facebook, una página web? Exactamente. Para que quieran más info. Pueden buscarnos a través de las redes, Facebook, Instagram y Twitter, se me había perdido la otra, CFA Prensa o CBA Fútbol Americano, en cualquiera de las páginas. Perfecto. Nosotros intentamos publicar siempre allí todo lo que es la información referida al curso de novatos para que se puedan sumar. Y también ahora, aprovechando que viene el Super Bowl, el domingo 3 de febrero, vamos a hacer la tradicional reunión del Super Bowl, a festejarlo en Rondó 39, en un bar. Así que pueden acercarse todos, no hace falta que sean jugadores, ¿no? Vamos a estar comentando no solamente del Super Bowl, sino además preparando lo que es
el comienzo de año. Buen evento, bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a vender a mandar a Memeco otro día a nuestro representante a jugar. Está medio por viejito, supuesto. Pero se la banca todavía. ¿Puedo ir con las porras, no? Sí, sí, por supuesto. Sí, podemos hacer por supuesto. Por claro. Somos inclusivos. Todo sirve, todo sirve. Muy bien. Gracias. Pasó un chico de la Asociación de Cordobesa de Fútbol Americano. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.